trabajador urbano entra a un sitio abandonado y lo que encuentra en este sitio es realmente perturbador, ya que se dice que en este lugar pereció una mujer de manera muy trágica y su pobre alma vaga por los pasillos de este sitio abandonado. Quiero que prestes atención a esto, que logra captar este explorador de Tailandia en esta casa. ¿Pero qué carajos es esto? Sin duda una prueba más de que lo paranormal realmente existe y este explorador captó algo sumamente perturbador en este sitio. ¿Crees que la leyenda de este lugar es cierta? Y con esto que captó este hombre, deja muy en claro que fue verdadero lo que se decía de este sitio. Dime, ¿qué es lo que piensas al respecto de esto? Una leyenda muy popular que dice que existe una bruja en una selva y ella habita en una cueva. Esta leyenda llegó a oídos de un investigador de lo paranormal y está dispuesto a todo para investigar este sitio ubicado adentro de una selva para ver si realmente la bruja habita en este sitio. La bruja se manifiesta frente a nuestro protagonista, que se caga por completo del miedo en los pantalones, al ver justo frente a sus ojos a esta bruja, dejándolo muy asustado, y afortunadamente logra salir de este sitio sin que la bruja lo atacara. Sin duda, la leyenda de este sitio era verdadera. En Brasil existe una casa donde se dice que ahí se aparece un demonio vestido de rojo, y es sin duda una de las leyendas más aterradoras de ese país. Y es que se dice que cualquier persona que entre en este sitio abandonado nunca más vuelve a salir con vida. Chamos está dispuesto a arriesgarse por completo para explorar esta casa y saber si realmente esta leyenda es cierta. Já vinha dias atrás, quando a gente veio aqui, passou um grande terror aqui, porque caiu quase uma telha na cabeça dele. Sim. Lá dentro. Então, verdade. Cara, então, é difícil, é aquela coisa, o risco físico a gente sempre tem, né, cara? Verdade. Mas enfim, a gente já tá aqui, é um local muito longe, né? É difícil a gente pegar e ir pra casa e não filmar direito de novo, né? Verdade, vamos dar uma verificada aqui, ó. Cheguei. Cara, nós temos que verificar aquele lugar ali, porque a gente não olhou ali ainda. Não, é verdade, passamos direto. Aqui fora. Cheguei. Olha lá, aquela charrete. É charrete o nome daquilo ali, né? É uma carrocinha. Cara do céu. Todavía ni siquiera pisan la casa y algo ya los está esperando en la entrada de este sitio.
una persona vestida de rojo, justo en la entrada de esta casa. ¿Acaso es el demonio de la leyenda? Ele tá andando de novo lá, velho. É ele, cara. Ele tá nessa casa. A gente não viu ali quando a gente tava no carro, certo? Verdade. Como é que a gente entra? Não dá pra entrar por trás, né? Por trás da casa ali, não. E dar a volta também não dá, né? Cara, pelo... Lembra que eu falei que tem uma estrada lá, ó? Pois é, essa estrada não sai por aqui, não tem... Não, é que ali o problema é que ali o mato tá muito alto. Ó, olha só. É você, Diabo Vermelho? É você que tá aí? Ah, meu Deus, cara! Ele tá ali, cara! Meu Deus, cara! Ele tá ali, velho! Pero qué carajos es esto? Hay alguien adentro de esta casa, y con esto deja muy en claro que Chamos no es bienvenido en este sitio. Pero Chamos no se rinde, y aún con todo esto que está viviendo, está dispuesto a intentar entrar en esta casa y averiguar si esta persona es una persona que quiere jugarles una broma o qué carajos está pasando en este lugar. Cara, ilumina bem aí, cara. Ele pode estar observando a gente. Ah! Oh, meu Deus, ele tá lá, velho! Ele tá lá! Olha lá! Ah, meu Deus, cara! Tá mandando a gente embora, velho! Ele apontou pro carro! Ele apontou pro carro, velho! Ele apontou pro carro, velho! É pra gente ir embora! Vambora! Calma, Jefinho! Não vai sozinho, cara! Não vai sozinho, espera, cara! Ele apontou pro carro, velho! Ele quer mandar, ele mandou a gente embora, velho. Ele apontou pro carro, velho. Ele tá lá, cara, ele tá lá, velho. Ele tá lá, velho. Ele apontou pro carro, velho. Lamentablemente, com todo esto, já não pudo entrar a la casa, pero deja muy en claro que la leyenda era completamente cierta. Así que no quisieron correr riesgos. Nuestros protagonistas quisieron abandonar este sitio y no tocar la casa, porque algo no estaba bien. Pero ahora, ¿qué crees que sucedió en esta casa? ¿Acaso una persona estaba jugándoles una broma? ¿O la leyenda era verdadera? Prepárate para ver lo que un hombre de Tailandia vivió adentro de una casa abandonada. Quiero que prestes atención a esta evidencia sumamente aterradora, que deja muy en claro que lo paranormal sí existe y puede hacer que te cagues del miedo cuando se manifieste ante ti. Sin duda, este hombre fue muy valiente como para no desmayarse con esto que vivió aquella noche en esta casa abandonada, viendo a estas personas aterradoras que desaparecían ante sus ojos. ¿Acaso estos eran unos fantasmas reales? ¿O eran unos demonios que querían hacerle algo a nuestro protagonista? Dime qué piensas al respecto. ¿Qué crees que captó en este sitio este hombre? En África, captaron un video que se ha vuelto muy viral, donde podemos ver a una mujer que se está transformando frente a todos en un animal a causa de una maldición que una bruja real le lanzó a esta pobre mujer. Un chamán
está intentando curar a esta mujer, pero mira cuál es el resultado de este ritual. Lamentablemente, la mujer no paraba de sufrir y pereció a causa de esto. No aguantó más y sin duda, algo sumamente aterrador que fue captado en África durante este hecho que dejó impactados a todos. Dime, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que esto es una prueba real de que las brujas sí existen? Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy el Gap y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.